muy bien y damos gracias al Señor por estos buenos momentos que hemos pasado en esta primera parte. Y decirles, iglesia, que para mí, como siempre, es un placer poder pasar por este lugar, poder compartir un trozo de la palabra del Señor. Y hoy me quiero sentir pues libre, porque tengo una pequeña reflexión que la verdad es que ha hecho mucho bien a mi vida y me encantaría compartirla con mucha tranquilidad, con mucha libertad, sentirme a gusto. Porque a veces, iglesia, ustedes saben que no hace falta tampoco traer algo sensacionalista, simplemente la palabra del Señor tiene poder y hay reflexiones y palabras que vienen de parte del Señor que pueden ayudar también a mejorar cada día. Bien, pues déjenme decirles que esta palabra que quiero compartirles, esta reflexión, surge de un momento de meditar, de un momento de reflexionar. Y gracias a eso, pues cuando uno piensa en la palabra y medita en ella, llega a conclusiones. Amén. Y es muy bueno, iglesia, razonar, reflexionar y meditar en la palabra del Señor. Porque muchas de las lecciones que aprendemos a lo largo de la vida son fruto de esas reflexiones, de esas meditaciones. Y quiera Dios que todas las reflexiones que podamos aprender vengan de parte de la palabra del Señor. Amén. Qué bien. Pues esta es mi reflexión, que puede parecer sencilla, pero créanme que detrás de ella hay mucho tiempo invertido. Miren, yo tengo que reconocer hoy que a pesar de mi corta edad y de lo poco que he vivido, tengo una certeza y tengo algo que tengo que admitir, y no me da miedo y no me da vergüenza. La certeza es esta: dependo del Señor. Amén. Puede ser que yo a lo largo de mi vida haya adquirido habilidades que me sirvan para desenvolverme en mi día a día y tener quizás un mejor calidad o nivel de vida, pero al final de todo tengo que reconocer que la verdad es esta: dependo por completo de Él. ¿Sí? Y además, esta reflexión también me lleva a admitir una cosa, y es que yo solo no estoy capacitado para enfrentar esta vida. Miren, la palabra del Señor es muy buena, y quien hace la palabra a tiempo. Miren, meditando y reflexionando siempre nos vienen versículos a la mente, a veces de oídas, otras de lectura. Muchas veces pensamos y decimos: Señor, porque tú eres escudo alrededor de mí, tú eres el que levanta, el que sostiene mi cabeza. Otras veces podemos decir: tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi castillo. Otras veces podemos decir: Señor, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Otras veces puedo decir: Señor, yo voy pensando mi camino, cómo debo de andar, pero tú verdaderamente eres quien después va y endereza todos mis pasos. Después podemos decir: Señor, en las noches me sustentas. Y puedo decir como el salmista: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Amén. Y eso es precioso, porque al final dice: Señor, dependo de ti. Pero si subimos un poco más el nivel, podemos decir también, Salmos 35.3 dice: di, alma mía, yo soy tu salvación. El Salmo 37.39 nos dice: la salvación de los justos viene del Señor. Seguimos adelante y dice Isaías 43.11: yo soy Jehová el Señor, y fuera de mí no hay otro salvador. Dice también Jonás, el profeta Jonás también lo admitió y dice: prometí y pagaré. La salvación viene de Jehová. Incluso el profeta Oseas también tiene que reconocerlo. Dice: no reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Lo que les quiero decir en esta tarde, que no hay otro mediador entre los hombres y Jehová. Lo que les quiero decir es que realmente muchos caminos podemos elegir, pero solo hay un camino que nos lleva al Padre. Iglesia, solamente hay uno
en el cual somos justificados delante del Señor, y ese es Cristo, el cual es el león de nuestra justicia y el cordero de nuestra redención. Amén. Mire, aprender a vivir con estas palabras a mí me llenaba de mucho, mucho temor. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer que dependo por completamente de sus manos. Y he llegado al punto de decir: Señor, la vida como la entiendo ahora no la puedo imaginar sin ti, Padre mío. Y ahora es cuando yo me miro por dentro y me veo tan incapacitado, porque yo tropiezo, resbalo, decepciono. Y claro, pasa el tiempo, y entonces es cuando, después de pasar el tiempo, creo que lo he aprendido todo, pero resulta que vuelvo a tropezar, vuelvo a caer, vuelvo a decepcionar. Y es entonces cuando digo: no lo entiendo, no lo entiendo. Porque a pesar del tiempo no soy todavía capaz de asumir ciertas enseñanzas. Y aunque tengo buenas obras, tengo que reconocer que de nada me van a servir. La palabra del Señor es clara. Dice en Ezequiel 33: no le serán tenidas en cuenta al justo todas sus justicias el día que pecare, y no habrá más memoria de lo que hizo. Claro. Cuando pensamos en esto decimos: bueno, pues seguramente hablamos como de que se recordarán las hazañas que hemos realizado. Y yo pensaba y decía: claro, obras de teatro, hemos cantado alabanzas en el coro, hemos pasado la ofrenda, hemos predicado su palabra, hemos liderado grupos. Pero a la hora de la verdad tengo que decir que nada de esto va a ser tenido en cuenta, porque el día que pecares, ciertamente todo esto no habrá servido para nada. Me confío en que tengo mis obras, y que mis obras pueden ser un billete para el reino de los cielos, es que todavía no comprendo el Evangelio. Por eso en esta tarde quiero decirles, iglesia: hay de aquel y hay de aquella que ponga su confianza en sí mismo. Hay de aquel que crea que por sus buenas obras puede heredar el reino de los cielos. Hay un texto para estos, dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Las obras. Pasa el tiempo, hermanos, y todavía seguimos igual. Pensamos en las obras. Cuando la propia palabra de Dios nos explica y nos enseña en Isaías 64 que la mejor obra que seamos capaces de producir, la mejor de nuestras justicias, nunca va a ser mejor que un trapo. Miren, dice la palabra de Dios: aun nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Dice la Nueva Traducción Viviente: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como hojas de otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran con el viento. Cuando meditamos en esto, es cuando nos posicionamos junto a la palabra. Y qué bueno es reflexionar, meditar, posicionarse junto a la palabra. ¿Saben por qué? Porque si nos apoyamos en la palabra, no hará falta que nos apoyemos en nosotros mismos. Miren, me sobrecoge el temor de saber que por mucho que me esfuerce a lo largo de mi vida, jamás conseguir entrar en el reino de los cielos por mi propio pie. Y esto me enseña a saber que hay algo que no tengo que olvidar. Mire, esto es una palabra madura, ¿eh? Así me lo explicaba así el Señor. Cuando pensamos en el reino de los cielos, no podemos omitir a Cristo, no podemos omitir al Señor. Porque pensar en el reino de los cielos sin el Señor no es posible. Si no nos aseguramos de ir con Él de la mano, ¿qué cielo vamos a esperar? ¿Nos han predicado acaso de un cielo donde no esté Cristo? ¿Nos han predicado acaso de un cielo donde podamos entrar por nuestros propios méritos? Jamás. Eso nunca nos lo han enseñado. Por eso tengo que decir, y esta es la certeza,
que con Cristo todos mis miedos y todas mis ansiedades y todas mis preocupaciones se desvanecen. Amén. Miren, ya no hace falta que me atribule pensando que no soy capaz de entrar en el reino de los cielos por mí mismo, porque cuando me posiciono junto a la palabra, entiendo que lo que no puedo hacer y no puedo alcanzar yo, lo hace el Señor. Amén. Y ahora es cuando digo, Ezequiel 33 también me enseña: si el pecado atestigua contra mi vida, aunque mis obras no den la talla delante de él, nada de eso me tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque si arrepentido me vuelvo a Jehová, nada tendrá importancia. Amén. Dice la palabra del Señor: ninguna de las transgresiones, ninguno de los pecados que cometisteis, ninguna de tantas y tantas veces que fallaste, ninguna de tantas y tantas veces que no pudimos estar a la altura, no serán tenidos en cuenta si nos volvemos a Jehová. Sino que todo lo contrario, dice el Señor, vivirás. Amén. Amén. Bien, el mensaje de hoy es este: no puedes soltarte de la mano del Señor ni tan solo por un instante. No puedes descuidarte ni pensar en la vida sin el Señor, porque la vida tal y como la entendemos está vacía. ¿Sabes quién le da sentido? Cristo. ¿Sabes quién le da poder a nuestra vida? Cristo. Entiendo hoy una vez por todas, todo lo que tenemos, todo lo que alcanzaremos es en Él. Si pensamos a la luz de su palabra, podemos entender que el amor que tiene el Señor con nosotros no lo podemos encontrar en este mundo. La fidelidad que mantiene el Señor con nosotros trastoca todo razonamiento. Miren, dice la palabra de Dios, este es un versículo que a mí me encanta, está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31 y verso 18. Es un versículo precioso y lleno de esperanza. Dice: escuchando, he oído que Efraín se lamentaba. ¿Qué quiere decir con esto? El pueblo de Israel pecaba, y su pecado siempre era el mismo, la idolatría. Pero es entonces cuando el Señor lo que le quiere decir con esto es: Dios le compara como un niño pequeño consentido que ha ido pecando a lo largo de su vida y ahora se va lamentando. Realmente la cosa sería: te lamentas, Efraín. Y ahora Efraín responde y sigue la palabra del Señor diciendo: me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Efraín, me azotaste, me fui castigado como un novillo indómito, es decir, como si fuera un toro salvaje imposible de domar, enredándome donde no debía, haciéndolo de donde no debía, lo que no aprovechaba. Y sigue diciendo el texto: porque tú eres Jehová mi Dios, es decir, Efraín en este caso, que es Israel, que es el pueblo de Israel. Ya saben, dice: tú eres Jehová mi Dios. ¿Y qué quiere decir con esto? Como sigue el texto: conviérteme ahora, porque tú eres Dios. Amén. Es decir, Padre mío, yo no puedo, yo no alcanzo, yo no sigo, Señor, pero si tú estás conmigo, porque tú eres mi Dios, conviérteme ahora de todo corazón. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mire, uno de los mayores dolores que podemos experimentar, o por lo menos yo he podido experimentar a lo largo de la vida, es ver cómo lo que me ha costado edificar con tanto esfuerzo y trabajo se derrumba en un momento. Es doloroso ver cómo se arruina todo en lo que has invertido tiempo y trabajo. Es doloroso verlo. ¿Y saben qué es lo peor? Que la causa de todo esto no hay que mirarlo en el exterior, siempre hay que empezar a mirar dentro de uno mismo. Hay que dejar de buscar culpables. Miren, la parábola de Lucas 12 nos enseña, apenas hablamos de eso, pero el rico insensato decía: Señor, alma mía, despreocúpate, vive tranquilo, derrumbaré mis graneros, construiré unos nuevos y guardaré todo allí, reposará mi alma y comeré y buscaré la tranquilidad. Realmente, más o menos eso es lo que dice la palabra. Pero claro, parece que hemos encontrado la ecuación perfecta. Pero aquí hay un problema, que luego viene el Espíritu Santo y nos viene hablando a la vida y nos dice: ¿y dónde está Dios en esta ecuación? Parece que hemos encontrado la ecuación perfecta para poder vivir sin trabajar, pero mucho cuidado.
cuidado, mucho cuidado, porque cuando empezamos a pensar en proyectos de vida sin el Señor, las consecuencias no son graves. Por eso dice luego la palabra: codiciamos y no tenemos, ardemos en envidias y en esfuerzos y todo es en vano, nunca alcanzamos, nunca es suficiente, siempre buscamos para el deleite de nuestra carne, porque no sabemos pedir como conviene. Intentar emprender una vida omitiendo al Señor supone, como dice la Biblia, aquel que se pone a edificar sin considerar cuánto puede costarle lo que va a hacer. Y claro, muchos empezamos a elegir nuestras vidas, a construirlas, y empezamos haciéndolo, y lo hacemos en busca de la felicidad. Y es precioso emprender un proyecto de vida y decir: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y creo que aquí voy a encontrar la felicidad. Pero lo que pasa es que pasa el tiempo, y lo que creíamos que iba a producir felicidad en nuestra vida, lo que produce es confusión. Claro, digamos, confusión, sí, porque creemos que estaremos construyendo un proyecto de vida, pero realmente lo que estamos haciendo es omitiendo al Señor, y eso a la larga lo vamos a pagar caro. Ay, Dios mío, luego vienen las quejas. ¿Y cómo Dios permite esto? ¿Y cómo Dios me deja vivir así? ¿Y cómo es posible que me esté pasando esto? Hoy, como decía el otro día el responsable, es tiempo de vivir añadiendo sabiduría al corazón. ¡Amén! Mire, cuando intentamos construir una vida fuera de la presencia del Señor, en vez de una vida, estaremos edificando una torre de confusión, como es la torre de Babel. Y por desgracia, cuanto más alta sea la torre, más dura va a ser la calle. Esta es la frase que quiero transmitirles en el corazón, y esta es la que me ha puesto el Señor. Mire, sin Dios no hay cielo. Gloria a Dios. No hay una certeza más clara que esta, y grabémosla en nuestros corazones: no podemos pensar en el cielo sin el Señor. Mire, cuando hablamos del cielo, normalmente nos imaginamos algo como así: una ciudad que desciende del cielo ataviada. Nos imaginamos como un lugar donde las calles son de oro purísimo. Nos imaginamos un lugar que está lleno de 12 puertas y cada puerta es como una perla. Nos imaginamos un lugar que tiene como un río cristalino. Es precioso. Pero lo mejor no es eso, así. Lo mejor no es eso. Lo mejor es esto, miren. Dice la palabra de Dios que allí no hay santuario ni hay culto. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo es el santuario. Dice la palabra de Dios que no hay luna ni hay sol que el Señor es. ¿Saben por qué? Porque es el Señor la lumbrera. Dice también que el único que nos puede proveer de vestiduras blancas es Él. Dice además que Él es el que nos tiene preparado una corona de vida incorruptible. Ay, Padre, iglesia del Señor, si eres el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, el transportado, el que era, el que ha de venir, Él es quien es necesario para pensar en la salvación. ¿Qué cielo vamos a imaginarnos si es sin Él? El cielo seguiría siendo cielo si no estuviera el Señor. De ninguna manera. ¿Y quién es, hermanos, el único que puede pronunciar esa frase que dará inicio y comienzo a nuestro reposo? Que diga: siervo mío, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Amén. Iglesia, de la misma manera que no podemos imaginar un cielo sin Dios, no imagines tampoco ahora una vida sin Él. Porque todos los esfuerzos que hagamos por entrar en el reino de los cielos van a ser en vano si no vamos acompañados de Él. Amén. Así que hoy quiero transmitirle esta palabra de ánimo, y con esto termino. Mire, si el cielo dejaría de ser cielo,
sería porque no está ahí. La cruz ya no sería más un símbolo de vida, sino está acá él. La resurrección no tendría sentido si no estuviera él. ¿Qué rato vamos a esperar si no estuviera él? Así que en esta tarde quiero decirte, agárrese fuertemente al Señor. No se suelte jamás de él. No se suelte de Cristo, porque sin él no hay futuro, no hay esperanza y no hay vida. Damos un aplauso al Señor. Creo, iglesia, que a medida que pasa el tiempo, no tenemos que dejar de deleitarnos en la palabra del Señor y meditar en ella, creyendo que a pesar de que pase el tiempo por nosotros, la verdad es esta: no podemos soltarnos de Cristo, dependemos de Él. Que Dios les bendiga. Pasada de culto.
Que Dios bendiga al pastor por la primera parte. Yo también, claro. Y que Dios bendiga a este piazo siervo, nuestro hermano Ramón. Es una bendición. Solo voy a añadir esto, Ramón. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a esta oración con un poderoso amén. Muchas gracias.